Bueno, efectivamente en la madrugada del día de hoy, a eso de las 12:50 de la mañana, se presentó un incidente en uno de los establecimientos de comercio del barrio San Antonio, en la zona rosa, donde un sicario entró a uno de esos establecimientos de comercio y le propinó varios disparos a los ciudadanos que departían en una mesa, perdiendo la vida uno de ellos y dejando muy mal herida a dos personas, que gracias a la intervención de las autoridades pues se dio el traslado a un centro hospitalario, y el día de hoy pues una de ellas está en muy delicado estado de salud y la otra, gracias a Dios, ya se encuentra fuera de peligro. Bueno, la administración municipal, el señor alcalde y la Secretaría de Gobierno han determinado ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien dé información que nos lleve a la captura de manera inmediata de este personaje, que obviamente hay que sacarlo de circulación en la sociedad para que no le siga causando daño y tenerlo en muy buen recaudo. Entonces, aspiramos que las personas a partir del día de hoy nos den información que nos permita dar con la captura de inmediato de este sujeto.